Este viernes ha anunciado que el consistorio meritense ha aprobado el gasto para la adquisición del monasterio de la Purísima Concepción de las Religiosas Concepcionistas, más conocido popularmente como el Convento de las Monjas Encerradas. Este espacio, cuya adquisición fue anunciada ya este verano, constituye una aportación importante al patrimonio municipal debido a su enclave estratégico. El ayuntamiento planea derribarlo y dejar en pie la iglesia para construir sobre el solar una gran zona verde en pleno corazón de la capital autonómica, ampliando de forma considerable la Plaza de la Constitución y conectándola visualmente con una de las arterias de la ciudad, como es la calle Félix Valverde Niño. El proyecto me parece importante por cuanto se recuperará un espacio que permanecía cerrado y pone en valor la iglesia. Pero sobre este último uso sí habría que determinar muy bien su funcionalidad para que no muera de éxito. Es decir, que se proyecten tantos usos que al final quede en el olvido, como ocurre en la actualidad, por ejemplo, con el edificio del Costurero. Un uso cultural estaría muy bien, pero hay que determinar cuál, porque ya tenemos varios espacios, como por ejemplo museísticos, que no están siendo aprovechados, el citado Costurero y el Museo Abierto de Mérida. Existen salas de exposiciones como son las del Consorcio, la Ciudad Monumental o el Centro Cultural Santo Domingo, que aunque perteneciente a una fundación ejerce como si fuera prácticamente pública. En cuestión de salones de actos, también tenemos en pleno centro el del Centro Cultural Alcazaba y el de Santo Domingo. Por tanto, hay que pensar muy bien su destino porque el edificio lo merece. Quizá una posible sala de conciertos podría ser uno de esos usos, que sirva tanto para el conservatorio como para que de una vez Mérida entre en el circuito de la Orquesta de Extremadura y para que el resto de orquestas de la ciudad puedan ofrecer sus conciertos. Este uso también permitiría compartirla con la de Salón de Plenos Municipal, sí, ya que la capital autonómica también le hace falta un espacio de empaque para desarrollar su actividad política. Pero lo realmente importante es que acierten, como decimos, con su utilización y permanezca abierto el mayor número de días al año. Así que suerte con esta decisión. Buenas noches. Bienvenidos al Picoto, edición número 1042, en la que vamos a abordar no solo este asunto que hemos comentado en la editorial, sino también otros de interés, pasando evidentemente por la política, como no puede ser de otra manera, una semana que ha estado marcada por la agenda política nacional. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en esta jornada. Hoy están con nosotros Irene Torres. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal tu semana? Muy bien, ya después de las elecciones parece que nos hemos relajado un poquito, que la semana pasada veníamos con las últimas tensiones. Ya es otra cosa. Y ya podemos comentar lo que ha pasado también. Ana Gaviro, buenas noches, ¿cómo estás? Muy ¿qué tal? Buenas noches de nuevo y bien, aquí terminando la semana. ¿Votaste al final? ¿Pudiste estar sí, en Mérida el domingo? Sí, yo estuve en Mérida, voté, además voté muy tempranito para irme al campo, olvidarme de todo, porque estas elecciones, estas últimas campañas electorales y procesos electorales no van conmigo en lo laboral y profesional, con lo cual, nada, simple ejercicio de derecho a voto y para el campo a disfrutar de la familia. Muy bien. Abel Hernández, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, muy bien. Bueno, tuvimos las elecciones, ya comentaremos todo lo que ha ido sucediendo y lo que espera por suceder. Pero en principio prácticamente no ha dado tiempo a digerir el resultado electoral con el preacuerdo firmado, con el anuncio del preacuerdo firmado entre PSOE y Unidas Podemos. Prácticamente desde el martes ha venido marcando la agenda política este preacuerdo. O sea, que no, digo que no ha dado tiempo ni a saborear ni a analizar detenidamente estos resultados electorales del pasado domingo. Yo creo que tan rápidas han sido las cosas que, bueno, ha habido más de una indigestión. Posiblemente. Oye, lo que hay que tener cuidado es con ir a votar demasiado temprano, porque te pueden coger para ser miembros de la mesa. Yo fui a la hora justa, sí, porque, a la media mañana. Porque no había gente. O ir demasiado tarde y que te quedes sin luz en el colegio electoral. Oye, recuerdo que la cobertura que hicimos en esta casa de las elecciones municipales autonómicas del año 2015 en el centro de profesores. Sí, en el centro.
los tres componentes que estaban en una de las mesas que allí se albergaba eran los tres primeros votantes que habían comparecido a las 9 de la mañana porque no se habían presentado ni los designados titulares ni los suplentes. Y cogieron a los tres primeros, entre ellos de presidente un chico que había hecho lo mismo que tú, ir temprano para votar para irse al campo con sus amigos. Y al final tuvo que hacer la jornada intensiva en la mesa electoral. Pero en cualquier caso, son de las anécdotas. En esta ocasión no ha habido mucho que contar, la verdad. Bueno, la de Sobreso Monte fue muy destacada, bueno, la anécdota, ¿eh? Cuéntala. No, a las 8 de la tarde, bueno, a las 8 de la tarde, a las 8 menos cuarto, yo me imagino que tu madre te lo contaría, ¿no? Porque sí, estaba allí. A las 8 menos cuarto se fue la luz y tuvieron que hacer los últimos 15 minutos del proceso electoral con las linternas de los móviles. Y parte del recuento, del inicio del recuento también. A oscuras. A oscuras. Así saldría. Yo no sé cómo saldría, así, pero así saldría. Caso, no deja de ser una anécdota bastante curiosa, ¿no? Si es con luz y taquígrafos y se presentan impugnaciones, a oscuras ni cuento, ¿no? Por eso. Bueno, vamos a hablar, a comenzar hablando de temas. Por cierto, ¿qué os parece el tema este con el que he iniciado el programa? El uso que se le debiera dar a este edificio que ha adquirido el ayuntamiento, que va a adquirir, que ya se ha aprobado el gasto, por un total de 800.000 euros. Bueno, creo que sí se está estudiando y puede ser. Es verdad que, como dices, hay muchas salas multiusos, pero bueno, si se consigue enfocar bien, creo que sobre todo por la ubicación que tiene puede funcionar, pero tampoco sé el uso exacto porque no. Esta semana no he estado tan pendiente de las noticias, la verdad, así locales. No sé el uso exacto que se le pretende dar, pero bueno, supongo que explicarán bien el proyecto y además se podrá ampliar, ¿no?, los usos una vez que vean si esto no funciona. Si no funciona A, nos pasamos a B. ¿Y en tu caso? ¿Qué piensas? Pues no sé, yo cuando lo estabas comentando, es verdad que lo del salón de plenos del ayuntamiento habría que darle una vueltita muy seria. Sí. O sea, el ayuntamiento de Mérida como institución necesita, creo que, un salón de pleno más acorde con la dignidad de la ciudad, porque da bastante pena. Sigue siendo igual por muchas obras que se pretendan hacer en el ayuntamiento para conseguir la accesibilidad, para llegar de manera accesible hasta el salón de plenos hay que montar la de Dios. Ahora por lo menos con los ascensores ya se ha mitigado un poco, pero es verdad que sí se tendría que buscar un lugar bastante más digno para que haga la parte principal del primer edificio público de la ciudad, que es un salón de plenos. Creo que eso hace falta y que esto, como tú bien decías, este edificio puede aportar, bueno, pues una solución bastante buena, porque es verdad que el salón de plenos, nada más que lo utiliza de manera institucional una vez al mes en los plenos y, bueno, las visitas protocolarias que debes de recibir allí, y creo que nuestro salón de plenos actual no está para recibir muchas visitas protocolarias realmente. Entonces, en un edificio de este tipo, que tiene una historia, que tiene un, bueno, pues sería un buen sitio para cogerlo, independientemente de que mientras que no lo estás utilizando como salón de plenos y hay muchos recursos para ello, lo puedas utilizar como una sala multidisciplinar para múltiples actos culturales, por ejemplo, o actos sociales de otro tipo. Abel. Hombre, ya, a mí me encanta el que vaya viendo más espacios, es decir, en los cuales, por el esfuerzo de la propia labor municipal, se vayan haciendo inversiones que lógicamente puedan abrir más espacios. Luego, el uso que se le pueda dar, pues como decía antes Irene, pues bueno, si este no funciona podremos ver otros, pero lógicamente yo creo que es importante que las ciudades puedan abrir espacios, es decir, puedan dedicar recursos a comprar espacios, porque aquí es que a veces no hemos tenido esa posibilidad y seguimos teniendo, es decir, cosas que yo creo que, bueno, mi debilidad siempre ha sido el tema de la Plaza Santo Domingo, que es un espacio, digamos, en el convento, es decir, también, que lógicamente ese tipo de cosas hacen que el hecho de que una ciudad pueda invertir en sí misma, pues es fundamental. Dice mucho a favor de la conservación del patrimonio propio. Claro. Porque efectivamente
Probablemente este edificio, de no adquirirlo el ayuntamiento, desgraciadamente hubiera terminado como el convento de Santo Domingo. Es que a veces decimos, se compra esto, bueno, pero es que se da visibilidad a otra parte de la ciudad que no la ha tenido nunca, y independientemente de las características artísticas, históricas, etcétera, etcétera, pero también el hecho de dotar a la ciudad de espacios que nunca habíamos conocido. Es que también para los que vivimos en la época actual, decir esto estaba así y ahora está así, es algo maravilloso. Yo creo que... Bueno, eso yo no lo siempre, conozco, la verdad que me encantaría siempre, verlo por dentro, porque tiene que ser impresionante, ¿no? O sea, además es grande, tiene que... Bueno, en cualquier caso, de lo que estamos hablando, o sea, es verdad que se, del uso de la claro, iglesia, se adquiere el solar, pero lo que se va a usar de manera pública es la iglesia, porque el resto del solar se supone que se va a, a la demolición por... Para hacer una plaza y un espacio verde. No deja de ser, es verdad que no deja de ser recuperación de espacios para el resto de la ciudad. Claro. Hombre, le va a dar una amplitud tremenda a la Plaza de la Constitución. Le va a hacer un favor impresionante, y además lo que he dicho, la va a conectar visualmente con una de las artillas, que es Félix Valverde Lillo, de la ciudad, y con la calle Santa Eulalia. Eso es fundamental. Va a ser importante, pero la iglesia en sí, que es grande, pequeñita, es lo que se dedicaría a edificio público, efectivamente, a un uso eminentemente cultural. Todavía no tienen definido, por eso digo que hay que pensarlo mucho, porque el tema de, oye, una sala de conciertos bien hecha, para que, por ejemplo, la Orquesta de Extremadura pudiera venir también. Lo de la Orquesta de Extremadura me parece... La Orquesta Joven de Mérida, en fin, hay muchos movimientos musicales aquí en la ciudad también que podrían utilizarlo como tal, ¿no? Y también proyectar un uso para el resto de edificios que ahora mismo no lo tienen. Tenemos la asignatura pendiente del Museo Abierto de Mérida, que está ahí dejado un poco de la mano de Dios. El hecho de que tengamos varios edificios para poder utilizar en una cosa o en otra, siempre será... Bendito problema. Siempre hablamos de los mismos edificios. Yo os recuerdo uno, que aquello fue una inversión potente que se hizo, del que nunca más se supo, que está cerrado y el deterioro por dentro es bastante considerable, que es el Centro de Interpretación de Juan Dávalos de Altamirano. El Centro de Interpretación de Juan Dávalos Altamirano, detrás del Templo de Diana. Aquel centro se montó en un edificio además nuevo, porque acababan de construirse los pisos que de la parte superior. Se montó el centro de interpretación y desgraciadamente nunca lo hemos llegado a ver abierto. Está cerrado. Que fue... siempre lo he conocido cerrado, claro, la verdad. O sea, que es que hay muchos edificios que son públicos y que siguen estando, tú decías, el museo abierto, es verdad, ahí nunca se ha encontrado una solución adecuada, acertada y que, sobre todo, que se le dé uso. Tenemos que también recordar que tenemos ahí algunos centros todavía cerrados y que hay que dar uso. El mismo costurero, ¿no? Que está ahí, medio camino entre museo y no se sabe qué exactamente, ¿no? Podría ser también ese edificio el museo de la ciudad, un museo de la ciudad que hace falta, que cuente la historia de la ciudad. A ver si ahora vamos a proponer, como hace vos, ¿no? Es decir, una universidad del costurero, ¿no? Para coser botones. No has escuchado. No lo he escuchado. Me dejas atónito. Bueno, pues ha habido una diputada en la Comunidad de Madrid que ha dicho que el feminismo, lo ha dicho en el Salón de Plenos de la Comunidad de Madrid, es un cáncer, y que también las mujeres pueden empoderarse cosiendo botones. Pero, y digo que si vamos a hacer una universidad del costurero, probablemente no hay... creo yo. Que vayan por ahí las cosas. Hay mujeres que se empoderen cosiendo botones, pero también hombres. No, vamos a dejarlo ahí, ¿no? No, ya, pero es que ella ha dicho que las mujeres lo que tienen que dedicarse es a los botones. No, ya lo sé, pero te digo que sí, que eso es lo que ella quería decir, pero yo te digo, yo quiero decir otra cosa. Yo puedo decir que lo he intentado, pero no he sido capaz. No he sido capaz. Es, de verdad, que lo he intentado por el empoderamiento, pero que no he sido capaz. Ni de empoderarte ni de coser. Ni de coser el botón. Ninguna de las dos cosas, ¿no? ¿Quieres decir algo, Irene, al respecto? Sí, yo creo que a veces lo que nos falta también en Mérida, y que últimamente parece que se va recuperando, es un poco la cultura de la cultura. Así dicho, suena un poco... Pero es verdad que nos falta, incluso a las ciudadanas y a los ciudadanos, participar de nuestra ciudad. Se han hecho un montón de cosas este año, bueno, estos últimos años, en Mérida, un montón de actividades pequeñitas, y yo creo que si nos vamos acostumbrando a participar de la vida, además son diversas, ¿no? Por ejemplo,
en la Factoría Joven. Estos días anteriores ha habido talleres de empoderamiento, en los que desde luego no se hablaba de coser, pero talleres de empoderamiento, y ha habido cocina, que yo creo que poquito a poco el hecho de usar los espacios públicos por parte de asociaciones, por parte de colectivos, cederlos y que sean los mismos ciudadanos y ciudadanas los que le den uso a los espacios públicos, que se lleva haciendo en el Centro Cultural Alcazaba mogollón de años, pero que ahora se está haciendo también en otro centro. Creo que eso es súper importante. Los emeritenses tenemos un problema. Y es que, uno, respecto de lo que tú dices, es que como no se haga una cosa en el centro, no existe. Es como lo que no pasa en Madrid es una noticia que no existe. Esa era una máxima que me enseñaron a mí en la Universidad de Periodismo. Lo que no pasa en Madrid no existe, ¿no? Pues aquí en Mérida pasa eso. Como tú no organizas una actividad en el centro, no existe tal actividad. Existe, pero para un cierto grupo de personas muy... Tenemos que empezar también a abrir nuestras mentes y que hay otros lugares, otros centros, otras salas que también son igualmente válidas que el que está en el mismísimo centro de la ciudad, que es el Centro Cultural Alcazaba. Y a ver, también a ver que cultura es muchas más cosas que a lo mejor lo que estamos acostumbrados, que es una obra de teatro, que la cultura es mucho más diversa y que además no solo hay que hacer a lo mejor un tipo de concierto, no solo hay que hacer un tipo de actividad, sino que todo ese tipo de actividades es cultura, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor algo que hace una asociación de personas migrantes es cultura, que a lo mejor algo que hace un colectivo que a priori no es muy conocido también es cultura, o lo hacen sobre sectores. Eso es cultura y eso es diversificar la cultura, que creo que es, o sea, que es una asignatura pendiente, pero que puede... Lo que se está haciendo con los murales, para mí es cultura. Lo que se está haciendo con murales en las diferentes zonas de Mérida, eso es cultura, y además es una cultura muy bonita porque integra a una parte de la sociedad y tiene un mensaje detrás. Entonces creo que la recuperación de ciertos espacios, si se usa bien, puede transmitir cultura a nuestra ciudad. Por cierto, han pintado uno en el túnel de acceso a la heredad, en el puente, muy chulo. Es lo que iba a decir, que ahí no solamente estás transmitiendo cultura, sino valores. En este caso, a un centro educativo que fue el que se implicó en la realización de ese mural, y ahí ya estás dejando un pósito en todos esos niños que se han preocupado de, o que han participado en la actividad, que han embellecido una zona de su barrio, que además están viendo cómo el resto de los ciudadanos está poniendo en valor esa actividad. O sea, es que creas muchas sinergias alrededor de la cultura y de las otras culturas, como dice Irene. Bueno, vamos a hablar de otro asunto importante también y que preocupa a uno de los colectivos que lucha por los más desfavorecidos, como son los campamentos Dignidad. Han denunciado que el organismo autónomo de recaudación dependiente de la Diputación de Badajoz, más conocido como el OAR, está embargando y reteniendo cuentas de aquellas familias cuyos únicos ingresos que perciben son los de la renta garantizada extremeña, o más conocida como renta básica. Da una cifra realmente sorprendente. Estamos hablando de que de casi los 8.000 aproximadamente rentas básicas que existen, se están embargando un porcentaje muy importante. Y en Mérida, en una sola sucursal bancaria, según uno de sus portavoces, Francisco González, hasta 50 embargos se han recibido en esa misma sucursal, en esa única sucursal. Claro, por una parte, si la administración otorga una renta básica a una familia, es una renta de subsistencia de 400 y pico de euros, y por otra parte se la quita por deudas con la administración, con esa misma administración, por conceptos de IBI, etcétera, tal, no sé yo hasta qué punto esto es aceptable, ¿no? Ellos dicen que, según la ley de enjuiciamiento civil, según uno de los artículos, hay una parte del salario mínimo interprofesional que es inembargable, que es el de subsistencia, y que esto formaría parte de ese concepto. A ver, ¿cómo lo ves tú? Bien, yo creo que ha estado claro siempre que todo aquello que se ingresa por parte de administraciones públicas, como es en el caso de la renta básica, es decir, hay una parte inembargable, es decir, no se puede embargar, porque es como si te estuvieras embargando en el fondo. ¿Es una parte o es el total? Es que yo, perdonadme, pero yo, por ejemplo, en este tema estoy bastante
raspadita de conocimiento. Es que en todo tema de embargos no... No, pero me refiero a la ley de renta... En la ley de renta garantizada se especifica renta que no para, se puede embargar no porque es inembargable entero, ¿verdad? Además lo especifica, claro, no solo si la otra ley, sino la ley garantizada. Entonces que no entiendo. No recibirían, a ver, uno, por favor. Que entonces no recibirían esa ayuda de la renta básica. Es decir, yo creo que en este caso, es decir, debería de ser inembargable y si alguien lo ha hecho, pues no procedería porque le estás quitando aquello que le das. Es que no tiene, además, no si tiene la sentido. Propia ley lo pone, independientemente de que lo ponga en la ley de enjuiciamiento civil que, claro, que mencionan desde Campamento Dignidad, si la propia ley, es que yo la nueva ley que entró en vigor en marzo, no la ya conozco. Lo ponía en la anterior y es una ampliación ponía, de la sí, anterior, ¿verdad? Entonces, de hecho, claro, en la anterior ya se denunció. Sí lo ponía, pero no... Y eso es verdad, a mí me sonaba de... Sí, en la anterior ya se denunció y de hecho siempre se ganó, siempre que se denunció que se había embargado, se ganó porque primero por la ley de enjuiciamiento y luego por la misma ley. Lo que pasa es que al final creo que tienen que ser los gobiernos los que se mojen y decir, es mi ley y tú la cumples, ¿no? Porque al final tienen que ser un colectivo ciudadano el que denuncie algo que la misma administración debería estar pendiente de que no... De que no ocurriera. De que no ocurriese, claro. Totalmente. Porque al final es tu ley que la has hecho para proteger a los ciudadanos. Y la has mejorado porque esta ley se... No sé si os acordáis que el año pasado la ley de renta garantizada pasa a suplir a la ley de renta básica de inserción. Y tiene mejoras. Y si tiene mejoras es porque se necesitaban esas mejoras. Por tanto, si tú estás incluyendo mejoras para que la gente de tu región no esté en ciertas situaciones, vigila también que se cumpla esa ley. Bueno, pero no sé si ahora qué tipo de recursos de tipo administrativo le caben a este tipo de familias para que puedan recuperar aquella cantidad que se le ha sido embargada o retenida. Lógicamente intentarán poner en claro, digamos, si hay, digamos, alguna no haber cumplido o algún incumplimiento con eso, claro, porque eso lógicamente, si se ha producido el embargo, habrá que demostrar que lógicamente sí. Bueno, que el mismo banco está el extracto del banco y tú con la misma ley puedes reclamar, claro. Lo que pasa es que a lo mejor tardan meses en tramitar esas reclamaciones. Sí recuerdo que en su día se publicó que estos embargos, cuando sucedió con la ley del 14, que había muy pocas reclamaciones, ¿no? Que la gente reclamaba muy poco contra esos embargos. Recuerdo haber visto alguna vez publicado alguna de... Recuerdo en titular, tampoco recuerdo los detalles. Sí, no porque sé. Lógicamente yo creo que debe hacerse a través de una asociación, de alguien que... Un ciudadano claro. Normal no va allí a decir, oiga, que me han... Tiene que ser a través de un grupo, de un colectivo. Claro, al final es desconocimiento. Lógicamente a la ley. Es desconocimiento de la ley, creo. Bueno, yo creo que en ese sentido Campamento Dignidad sí que tiene hecho los recursos para que la gente vaya a ponerlos. Por tanto, si alguien se encuentra con ese problema, puede acercarse a hablar con ellos y con ellas. Pero creo que es una vergüenza. O sea, creo que nosotros como tertulianos lo que podemos denunciar es que es una vergüenza que esto suceda. Porque nos encontramos con familias en situación vulnerable y muchas veces esas familias lo que dice Abel, ¿cómo van a ir a poner un recurso? Sí, aunque no es porque tengan un nivel cultural bajo, no tienen que tener un nivel cultural bajo. No, tú teniendo un nivel cultural alto, muchas veces no sabrías cómo poner ese recurso, porque tampoco te pones a... ¿Quién se pone a redactar un recurso de ese tipo? Gente que ha trabajado en una administración y que sabe cómo hacerlo, si no, es muy difícil. Entonces yo creo que estamos ante la oportunidad de que sea el gobierno el que salga también a defender y hacer que se aplique la propia ley. Si no que lo defienda, por lo menos que investigue si es verdad que, claro, que la denuncia tiene una base consistente como para bueno, procurar que el OAR se retro... no sé cómo se dice eso. Se retraiga de sus acciones. Sí, porque al final las personas siempre sufren el mismo tipo de colectivo. Nadie va a retenerle... O sea, al final, si nos damos cuenta, no sé cómo, acabamos el debate viendo que las personas más vulnerables y las que están en situaciones sufren más este tipo de embargos que personas que, bueno, que sí que tienen unos pagos que realizar y se encuentran en una situación mucho mejor y a través de ciertas vueltas no lo hacen. Entonces creo que sí te digo que conociendo al OAR lo cobra, ¿eh? Cualquier puesta en manos del OAR, sea una multa, sea una deuda por IBI, sea cualquier, lo cobra.
Pero creo que tiene que ser más responsable. Es que, claro, los organismos autónomos de recaudación ya están de segundos en esta historia. Ceden el cobro de esos impuestos, pues cedidos por la Diputación, con lo cual ahí parece que si no lo hicieran, no cumplieran, ¿no? Y eso es lo que, lógicamente, habrá que plantearse, ¿no? Bueno, en fin, esto corresponde también a las propias administraciones, porque el OAR es un, claro, es un organismo de recaudación, simplemente. Serán las administraciones las que tengan que ver si derivan o no al OAR ciertas deudas dependiendo del tipo de familia y de la vulnerabilidad de la familia, ¿no? Tendrán que estudiarlos primero, porque el OAR es un órgano ejecutor, claro, ni claro, menos. Exactamente. Si hay un recibo pendiente del Ayuntamiento del IBI y que no lo cobra, este lo pasa al OAR, y el OAR no tiene culpa de cobrarlo. Es el ayuntamiento, o es la junta, o es la administración, que sea la que tiene que determinar si... Que lo que viene a demostrarte esto, al final esa situación de vulnerabilidad impide que pueda cobrar ese recibo. Lo que viene a demostrarte esto es que la interconectividad entre las administraciones en este país, en esta región, al menos sigue siendo nula. Sí, sí, sí. Pero para cobrar es muy buena, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero para cobrar, tú sabes, a ver, para la banca siempre gana, ¿no? Pero es verdad que sigue siendo nula. El otro día me contaron, pues es algo curioso, es decir, en una charca alguien estaba pescando y lo hacía con unas artes que eran reteles los que tenían que utilizar, pero tenían puesto otro sistema de cestas o algo así, y intervino la Guardia Civil de una localidad, y el señor cogió y lógicamente dice, bueno, pues si esto no lo he hecho bien y tal, y tiró los cangrejos a la charca donde estaba pescando, y resulta que le pusieron la multa por tirarlos, a no por cogerlos sino por tirarlos, por tirarlos. Y el hombre pues decía, pero hombre, una de las dos cosas, ¿no? O me devuelve las cestas o me llevo los cangrejos, ¿no? Desgraciadamente. En fin, bueno, uno de los mejores sistemas informáticos del país es el de la Agencia Tributaria. El mejor, ¿eh? El mejor sistema informático es el de la Agencia Tributaria. La Agencia Tributaria, que sigue sin pagar a un montón de extremeños la declaración de la renta saliéndole a devolver, porque no. Y sin embargo, sí está cobrando aquellos que tenían que pagar el segundo plazo, quien haya pagado en dos plazos, es decir, sin abonar a aquellos que debía devolvérseles, porque, bueno... Porque no hay dinero. Porque no, ahí está el problema. Vamos, que está cobrando, pero no está dando, no está devolviendo. Entonces, lógicamente, se verá si lógicamente los intereses que le cobran o que le devuelven aquel que no ha cobrado, lo que tenía que haber cobrado, son lo mismo aquellos otros. Esos son a interés cero. Por eso. Tú ten en cuenta una cosa. El retraso en los abonos. Y es que, efectivamente, cuando la Agencia Tributaria te reclama una deuda, tienes el 20% de recargo automático y una multa. Sí. Si ellos te tienen que devolver el dinero, cuentan el interés a partir del plazo que ellos estiman oportuno. ¿Sabes? Y suele ser normalmente corto. Y sin multa, efectivamente. La diferencia de interés es impresionante. Por eso digo que cuando decimos que el hecho de la recaudación en este país no es que seamos un sistema ni llegando al 50% de la percepción, ni en la recaudación ni en la devolución, porque hombre, aquí se escapa todo el mundo en el tema de Hacienda. Se escapan los grandes. Mira, yo he leído una vez una declaración del presidente de inspectores de Hacienda, que no sé cómo se llama exactamente el órgano, pero hay un colegio de inspectores de Hacienda, que decía que la Agencia Tributaria emprendía sus acciones de forma, digamos, más ágil contra la clase normalita, los curritos, que con las altas deudas de los ricos de este país, porque la de los curritos se cobraban fácilmente, aunque en cantidades pequeñas, se cobraban fácilmente, mientras que las otras no, porque los otros tienen evidentemente otras herramientas, van incluso al juzgado, al contencioso, retrasan, y el Hacienda se puede llevar 12 años para cobrar una deuda a una persona que tiene dinero, cuando a un currelito lo cobra en un mes. Lo de que el miedo. Pero si en estas elecciones se ha visto claramente dónde ganan los ricos y dónde no.
no ganan, ¿no? Claramente. Aquí. No, pero es que está claro. Bueno, el hecho es llevárselo todo al mismo sitio. Sí, vamos a comenzar hablando precisamente, os voy a pedir un breve análisis del resultado electoral para después hablar ya del preacuerdo anunciado el martes y de las valoraciones políticas que se han hecho en torno a este acuerdo. Rápido análisis de los resultados a nivel general. Bueno, como dices, casi que no nos ha dado tiempo a hacer un análisis de los resultados cuando nos hemos tenido que poner a analizar el acuerdo. Así que es verdad que es un poco difícil analizar los resultados. Los resultados son más o menos los mismos que por bloques. Los resultados por bloques son los mismos que podríamos haber hecho en abril, la verdad. Si nos ponemos a hacer han bajado, han variado algo. Han variado, pero por bloque han variado poquísimo, la verdad. Si tú divides los dos bloques, los resultados son bastante similares y el momento actual es el mismo que era hace unos meses. Entonces creo que lo único que ha habido es un trasvase de votos dentro de los bloques de unos partidos a otros, pero prácticamente podríamos decir que los resultados son bastante similares a los de abril y podríamos decir que hay que cambiar la ley electoral ya, como dijimos la semana pasada. Sí, ya lo hemos dicho muchas veces. Bueno, pero como análisis yo también lo digo. A ver, Ana. Es que análisis no es más que lo que está encima de la mesa. A mí particularmente los resultados no me sorprendieron en absoluto. Yo era de las que pensaba que una repetición electoral no iba sino a confirmar la división del Parlamento, la división, la disgregación aún más del voto y de la división del Parlamento. Obviamente, quizás pues es verdad que lo más significativo es la bajada de Ciudadanos y el ascenso de Podemos, de Vox, en mi opinión. Y bueno, no me cogió de sorpresa el hecho de que los resultados, como decía Irene, a nivel general y por bloque, fueran tan parecidos a los de las elecciones de abril. Yo contaba con ello, pero vamos, desde prácticamente el día de la convocatoria electoral. Hay un 6%, que le llaméis como le llaméis, que es el de gente que ha sido abstención, es decir, un 6%, es decir, en cuanto a participación es gente que no ha votado, y ese 6% pues ha castigado a determinados partidos y a determinados partidos no, ¿no? Bueno, no quiero recordar que lógicamente los resultados, cuando hay más abstención, perjudica más a un determinado bloque, como ha sucedido. Y en segundo lugar, me ha llamado la atención que en determinados partidos y en determinadas situaciones, es decir, se ha vuelto a poner de relieve el hecho de que el sistema electoral, es decir, que los votos no valgan no solamente igual, claro que no valen igual, pero que ha habido partidos que sacan 1 millón y pico de votos y sacan 3 escaños, ¿no? Es decir, por ejemplo, ha sido el caso de Más País, ¿no? Y luego todo el tema de restos electorales que tienen que contar con una ley electoral absolutamente distinta, que yo creo que no sucede en ninguna parte de Europa. Es decir, una cosa es la ley DON y otra cosa son, digamos, las correcciones a esa ley DON por los restos que han hecho que en zonas de la España vaciada, que se decía, pues se estuviera luchando por un diputado o por 2 diputados en determinadas provincias y que ha cambiado un poco el entorno electoral. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer una reforma de la ley electoral sí o sí. El problema, pero es que no hacerla, no hacerla nunca, cuando tienen problemas un bloque u otro o unas maneras de pensar u otra, ¿no? Lógicamente habría que, bueno, lo que parece ya enlazo con el tema siguiente, lo que parece ponerle el cascabel al gato. Aquí nadie va a querer hacer su reforma electoral, no vamos a llegar a un acuerdo, espero que sí, para que esa reforma electoral sea también constitucional, porque no tiene que pasar absolutamente nada por mejorar la Constitución. Bueno, en fin,
Pero Más País tiene 326.000, no un millón, 326.000 votos alcanzados. Más País con dos diputados, porque el otro, recordemos que es de Más Compromís, que sí, son 175.000. Que no llega un diputado. Al medio millón. De... Claro, la diferencia, fíjate, sí es cierto que Más Compromís le ha costado su escaño 175.000 y a Teruel existe 19.000. Claro. La diferencia es extraordinaria. Bueno, hay que hacer un cambio. Y en el terreno de las valoraciones políticas, bueno, pues tenemos ya a dirigentes, algunos dirigentes socialistas que están hablando de ese preacuerdo de gobierno entre alcanzado entre Sánchez e Iglesias. El expresidente de la Junta de Extremadura, por ejemplo, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha insistido este jueves en que presentará su baja como militante del PSOE si finalmente Pedro Sánchez forma gobierno con Podemos, Esquerra Republicana y los independentistas. Dijo lo mismo hace 3 años, cuando Ibarra rechazó de plano esta opción y se mostró convencido de que Sánchez ni siquiera lo intentaría. Pero además, en caso de que se pasase, dice, por la cabeza, confió que ni el Comité Federal ni los militantes lo aprobarían. El PSOE, por cierto, tiene... ¿Qué día es la cita para confirmar este compromiso? Día 23, y yo, bueno, avanzo desde aquí, yo estoy absolutamente convencido de que eso se reafirmará, el previsible gobierno de coalición. Y bueno, pues yo no entiendo que nadie se lleve las manos a la cabeza por volver la cabeza atrás, ¿no? Le pasó a todos los de Sodoma y Gomorra, ¿no?, que en un momento determinado pues tuvieron lógicamente que aceptar determinadas cuestiones. Yo no creo que vaya a rechazarse eso en la votación del día 23, es decir, que será, yo creo que mayoritario el apoyo a este gobierno de coalición. ¿Por qué? Porque lógicamente ya venimos de tiempo de discrepancias, de tiempo de desconfianzas, y por lo tanto yo creo que ya toca, lógicamente, sin pensar con quién, que si intervienen los independentistas, que si, bueno, pero si es que de alguna manera este país tiene que llegar a acuerdos fundamentales, es decir, acuerdos como crear una mesa de partidos, como ya se hizo hace años, hace tiempo, ¿no?, sin salirse de la Constitución. Y, porque, hombre, a mí me dan ganas de decirle a aquellos que hablaban de España, 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 pues apoye usted a España, que ahora también es cuando lo tiene que apoyar, ¿eh? A ver si resulta que a España solo se la va a apoyar en unas situaciones y en otras no. Asténgase usted. Y por lo tanto, yo veo factible, tremendamente factible, un gobierno de coalición. Quiero recordaros el pacto famoso, el primero que yo conocí, el de Mitterrand y Georges Marchais, es decir, era en Francia, el Partido Comunista Francés y el Partido Socialista, que es la primera... Claro, lógicamente no hay las tensiones, o sea, no hubo en Francia, ni las habrá nunca, las tensiones que en este país nuestro, con un nuevo franquismo, pues es, claro, más complicado. Pero yo estoy absolutamente convencido que va a haber gobierno. ¿Y con lo que dice Ibarra? Con lo que dice Ibarra, creo que Ibarra tiene que apuntarse a los nuevos tiempos. Si dice que cuando escucha a los jóvenes, bueno, pues no sé quiénes son los jóvenes, es decir, ¿en qué sentido? Dice, habiendo dado una conferencia a los jóvenes que no tienen referentes o no tienen representatividad. Yo creo que lo dice, pero que él va a apoyar. Ana, ¿qué opina? Pues nada, Ibarra no dice mucho más de lo que ya dijo hace 3 años y mucho más de lo que dijo cuando era presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Lo dijo en varias ocasiones, bueno, mostró al menos, no dijo en este sentido, porque obviamente este sentido o esta situación no se planteaba, pero sí mostró en varias ocasiones su desacuerdo y un poco de freno hacia los independentistas, que entonces tampoco eran independentistas tal y como los conocemos hoy. Pero es verdad que lo de Ibarra no debe sorprenderle a nadie, siempre ha estado, por lo menos que yo recuerde, siempre ha estado en esa oposición.
Respecto del pacto de gobierno, pues aparte de parecerme una tomadura de pelo, porque sí, es verdad que yo lo siento mucho, pero ahí estoy con mucha otra gente que dice que hemos perdido 5 meses de abril aquí, no nos hemos puesto de acuerdo, vamos a elecciones y ni 48 horas después de las elecciones presentáis un preacuerdo. No, perdona, el preacuerdo ya venía de antes de las elecciones. ¿Por qué tienes que llegar al punto de las elecciones si además tú estás tan bien convencido como mucha parte del electorado español? Y digo electorado, no digo militancia de ningún partido, que el resultado electoral va a ser el mismo. No fuerces la maquinaria del Estado para llegar a una repetición electoral, entiendo. ¿Que va a haber acuerdo y que va a haber una coalición de gobierno entre Podemos y el PSOE? Yo no tengo ninguna duda. A mí lo que me preocupa es que a esa coalición, para que haya ese gobierno, tenga que contarse con los apoyos de RC, independentistas vascos, independentistas catalanes, independentistas valencianos, independentistas gallegos. Teruel existe y, como decía el otro día un meme de los de Twitter o de redes sociales, Murcia, qué hermosa eres. Pero eso sí me... Pero espérate. Es que independentistas... Es que tantos independentistas... Que me da igual, vamos a ver. No falta Dani, pero no te vengas tú arriba. No, yo no me vengo arriba, vamos a ver. A mí me preocupa, estoy diciendo, creo que en una situación como esta, y es que no me habéis dejado llegar, quizás la solución es la que dice, a ver, hay otra parte de representación parlamentaria que tenía que dar, porque ya es hora de que se dé el apoyo, por lo menos la abstención, para que se forme un gobierno. O sea, a mí eso no me parecería mal, pero es verdad que sí me preocupa, tal y como está la situación ahora, porque es verdad que llevamos muchos años de democracia en la que Partido Socialista y Partido Popular han negociado con catalanes, con vascos, con no sé qué, con no sé cuánto, pero es que la situación ahora mismo no vale y esas viejas recetas no sirven para estos nuevos tiempos. Entonces, a mí, yo creo que lo que me preocupa es precisamente la otra parte. Que Podemos y el PSOE lleguen a un acuerdo de gobierno, sinceramente, si no necesitaran del apoyo de los otros grupos para llevar adelante ese gobierno, no me preocuparía. Pero también sé que la otra parte del hemiciclo, o sea, Ciudadanos, Vox por supuesto y el Partido Popular, no se van a abstener. Que Ciudadanos, es decir, es testimonial. Sí, pero si perdona, que yo no te estoy diciendo, pero no estoy dando importancia. Vamos a ver. Ya, claro, estoy diciendo lo que entiendo. Es que no hay otra posibilidad. Que Partido Popular y Ciudadanos deberían dar un paso adelante, independientemente del peso que tenga, para no tener que contar con una parte que sabes que te va a poner muchos problemas de gobierno. Está claro. Vamos a ver. Si probablemente PSOE y Podemos hubieran sacado la mayoría suficiente, a mí me hubiera parecido perfecto. O sea, es la opción más votada con una coalición de gobierno. La opción más votada, eso es la democracia, señores. Pero es que aquí no sabemos a qué parte de la democracia nos vamos, ¿eh, Abel? Con todos estos socios. Yo lo tengo medianamente claro, pero bueno. A ver, Irene. Sobre lo que ha dicho Ibarra, lo que ha dicho Ibarra es avergonzar a los socialistas, porque están todos los socialistas hace bastante tiempo dando la cara por una cosa y ha venido Ibarra a decir lo contrario. Y eso es cuestión de los socialistas, es decir, es a ellos a quien con este discurso les lleva la contraria, por así decirlo, y yo no entro tampoco a valorar ese tipo de cuestiones más allá del chascarrillo que se pueda hacer en Twitter. Y sobre los pactos de gobierno, yo creo que tenemos que ser también un poco serios. Es verdad que se podía haber hecho antes y yo creo que nadie vamos a negar, ni nadie del Partido Socialista, ni nadie de Unidas Podemos, ni nadie de ningún lado va a poder negar que se podía haber hecho antes y que llega tarde, pero llega. Lo que creo es que tenemos que quitarnos un poco... Es verdad que las cosas ya no son como antes. Que se haya pactado antes con nacionalistas no quiere decir que haya que hacerlo ahora. Por supuesto, vale, las cosas no tienen que ser siempre como antes, tal. Pero yo creo que tenemos que quitarnos un poco el discurso del miedo que tenemos instaurado y este discurso de que viene el coco, y creo que tenemos que quitárnoslo un poco por todas partes. Creo que tenemos que quitarnos el discurso de que viene el coco porque Vox haya subido tanto, porque los fascistas ya estaban en las instituciones antes, simplemente estaban con otra sigla. Creo que tenemos que quitarnos el miedo a usar a los nacionalistas como un arma arrojadiza
y a usar a los independentistas como un arma arrojadiza, creo que tenemos que quitarnos ese miedo, porque al final creo que, y voy a decir una cosa que a veces parece que, yo no creo ni que Ciudadanos sea irrelevante en el Congreso, ni que un grupo independentista sea irrelevante en el Congreso, ni que un grupo que pudiese tener 5 diputados sea irrelevante en el Congreso. Creo que nadie es irrelevante en un Congreso de los Diputados, porque creo que cuando están ahí es porque hay mucha gente que está diciendo eso. Entonces no creo ni que izquierda, ni derecha, ni el centro que no existe sea irrelevante. Creo que todo el mundo es relevante. Creo que puede ser irrelevante de cara a una votación, por supuesto, pero creo que nadie es irrelevante de cara a que dentro de un Congreso todo el mundo está representado. Pero sí creo que tenemos que, como la sociedad vamos avanzando, creo que tenemos que perder un poco ese miedo a los nacionalismos, porque los ha habido siempre, los va a seguir habiendo. Mi madre, que le encanta la historia, me cuenta siempre que de los feudalismos ya venían los nacionalismos, y yo siempre que me pongo a estudiar historia o cuando mi madre me cuenta cosas que se me levanta mucho la curiosidad y me pongo a leer, es verdad que no es una cuestión que venga de ahora, no es una cuestión, esto pasa ahora hace 10 años, no, esto pasa hace la tira de años. Entonces a lo mejor tendríamos que relajarnos y ver que es que el mundo va avanzando, y dejar de tratar a independentistas o nacionalistas como si fuesen el coco, cuando hoy en día hay discursos en España mucho más peligrosos de cara a la convivencia diaria que los de los nacionalismos, como puede ser los discursos de odio hacia las mujeres, los discursos de odio hacia los migrantes. Eso me preocupa bastante más que un nacionalismo, la verdad. Uh-huh. Bueno, y ahora se añade otro debate más a este preacuerdo, ¿no?, que hemos conocido, porque el Partido Popular está dispuesto a tender la mano si Pedro Sánchez rompe su pacto con Pablo Iglesias, haciendo caso de esta manera Pablo Casado a algo que ya dijo Feijóo y también Mañueco. Pero hoy el líder del Partido Popular en Euskadi, es decir, Alonso, ¿no?, pues ha planteado, yo creo que muy claramente, una realidad. Es decir, el partido Vox no es constitucionalista cuando dice que tiene que desaparecer la España de las autonomías. Luego, lógicamente, es que solamente tiene que, ¿cómo se va a presentar en una comunidad autónoma con un partido que no es constitucionalista? Porque si tú estás diciendo que tienen que desaparecer las comunidades autónomas, es un partido que se sitúa fuera del marco de la Constitución, y por lo tanto quienes le acompañaban y que le acompañaban dentro de lo que llamaba Rivera, por ejemplo, el Frente Constitucional o Constitucionalista, pues no, es decir, no sirve. Yo creo que además hay tiempo para sentarse, para ver las respuestas, y que no hay que tener miedo. Yo, vamos, desde aquí creo que Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que es por quien hemos empezado hablando, es decir, él tiene claro, lógicamente, el hecho de que hay un acuerdo entre partidos de izquierda, y bueno, pues veremos a ver lo que hace, pero yo creo que votaría siempre esto. El miedo es el tema de los independentistas, pero si todo se hace dentro del plano constitucional, es decir, la mesa de partidos, digamos, tal y como se empezó a plantear en Pedralbes, pues lógicamente eso es posible. No olvidemos que va a haber elecciones en Cataluña dentro de poco, y veremos a ver quién es, si es Esquerra Republicana o el PDeCAT quien gana las elecciones, teniendo en cuenta que el Partido Socialista de Cataluña pues probablemente sea la segunda fuerza, y también tendrá que decidir quién es el gobierno en Cataluña. Por lo tanto, yo creo que hay muchas cosas abiertas. Lo que hay que empezar a hablar, a sentarse, es pensando en lo mejor para este país. Y por lo tanto, desde ahí tenemos que partir y dejarse en paz los medios de comunicación en hablar de cómo fue el abrazo,
si le metió la mano por debajo de la chaqueta, si se puso la cabeza. No, por Dios, porque eso es. Me complace en anunciaros, parece una invitación de boda. Los medios de comunicación, lo importante sea. Pero ¿cuántas veces? Pero si no los medios de comunicación. Pero si están todas las televisiones todo el día, han repetido lo del abrazo 20.000 veces. A mí me parece muy bonito que se hayan abrazado, rompe con la masculinidad esta hegemónica de que los hombres no se abrazan. Y es bonito, no sé, está bien, ¿no? Bueno, no es a lo que se quieran y se abracen. Pero digo, la utilización sería más bonito si se abrazaran de verdad. Todos los días. A ver, yo no voy a juzgar las relaciones de la gente, si se abrazan de verdad o de mentira. Puesta en escena que a otra cosa. Sí, huele a... Puesta en escena total, ¿no? Después de lo que se han dicho, digo, anteriormente. Oye, que también es verdad que es bueno perdonar, ¿no? Es que encima nos vamos a quejar, de todo. Si las cosas están mal. Si no, están bien, no. Eso no vale porque ya estuvieron mal. Pero eso no tiene... Por cierto, ahora sentido. El debate del tema del independentismo, de lo que antes en Cataluña era un problema de orden público, ahora es un problema político. Los cambios estos de opinión, se añade, por ejemplo, hoy una encuesta que ha hecho el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Cataluña, que no es cualquiera, dice que los catalanes contrarios a la secesión aumentan y ya superan en 7 puntos a los partidarios de la independencia. Es decir, el 48,8% rechaza la independencia por un 41,9% que estaría a favor de la independencia de Cataluña. Está en el punto más bajo el independentismo en estos momentos. Es que yo entiendo que además, entiendo, por lo menos con la gente con la que tengo relación que vive en Cataluña, que de una manera u otra, la violencia, o sea, la situación que se ha vivido en la calle en Cataluña en las últimas semanas, ya ha echado a mucha gente para atrás también, mucha gente que podría apoyar... Pero claro, es que hay que solucionar el problema, es que si no solucionamos el problema... Desde luego, solo no se va a solucionar. ¿Cuál sería tu solución o tu propuesta, por ejemplo? Mi propuesta es que haya una mesa de partidos donde se hable del encaje de Cataluña en España. Es que no veo otra posibilidad. El hecho de mantener continuamente el enconamiento... Pero si el problema... No tiene solución. Eso lo tiene que hacer un gobierno. Abel, y si ahora ya hay casi un 50%, la mitad de los catalanes que no quieren la independencia, ¿por qué hay que darle al otro 41%? ¿Por qué? Porque lógicamente lo que hemos estado haciendo es crear independentistas a montones. Pues estará más bajo, acaba de decir la propia Generalitat. Pero lógicamente, yo creo que de alguna manera tiene que solucionarse el problema de Cataluña dentro de España. Y eso solamente lo puede hacer un gobierno, uno. Desde luego, el otro posible, que no lo es que no hay otro posible. Sí, evidentemente. ¿Qué va a hacer el otro? Hay más un problema con la clase política catalana que con la sociedad catalana. Pero de momento, en el momento en que haya un gobierno, las cosas... haya una mesa de partidos, se negocie dentro de la Constitución, que esa es la propuesta que le ha hecho, los dos partidos del pacto, Podemos-PSOE. Es decir, ofrecemos esto. Y, sencillamente, es que eso es lo que se hizo en Pedralbes. Yo creo que es que viene en tu argumentario y tú ves con mucha claridad lo que le han propuesto, porque yo no lo veo tan claro. Aunque haya un gobierno que intente una mesa de partidos, ¿de qué te sirve a ti hablar con una pared? Si es que una pared, es que ellos ya han dicho que no se... Lo dijeron ayer, que no se iban a mover de su sitio. La propuesta, yo creo que cambia claramente. Vuelvo a repetir, hay elecciones dentro de nada en Cataluña. Vamos a dejarlo para dentro de nada. También es verdad que darte contra un muro... lo he dicho últimamente por Torra, queremos hablar para llegar a la autodeterminación. Torra no es el presidente ni es el secretario general de un partido que se puede abstener. Es decir, no pensemos en Torra, ya resulta que para descalificar la propuesta de Esquerra Republicana ya ponemos a Torra, y a mí qué me importa Torra. Que está en el mismo barco. Pero ¿cómo va a estar en el mismo barco? No está en el mismo Torra partido. Y Esquerra, ¿no? ¿Eh? Son proindependentistas. Pero bueno, vamos a ver, ¿y cómo confunden dos partidos?
No puede ser. Pero no tienen la, el mismo vos y PP, objetivo. La diferencia, a ver, vos y PP es que... son lo mismo. Pero tienen el mismo objetivo, ¿no? Pero, ¿y tienen el mismo objetivo vos y PP? No. Esquerra y, no, pero claro. Esquerra sí tiene el mismo objetivo que Junts per Catalunya, como se llame ahora. No, Esquerra es un partido de izquierda. Si es que estamos ya hasta olvidando las patas, ¿no? Pero izquierda es independentista. Izquierda y derecha, pero que... ¿Qué siguen? Tiene que ver la izquierda y la derecha con pero el vamos a ver, ¿no? Porque Esquerra catalán tiene ideología. Y el PDeCAT no tiene ideología. Y ya está. Ellos sí que van a por la autodeterminación. Pero yo creo que Esquerra tiene más vertientes, más esquinas en la manera de... Por ejemplo, yo creo que Esquerra se entenderá mucho mejor estando dentro del pacto Podemos que no estándolo. Está absolutamente claro. Hay una conexión más estrecha de Esquerra Republicana con uniendo Podemos y el PSOE que sin estar. Sí, a verla hay, pero siguen siendo independentistas, vuelvo a decir, pero y bueno, maquillar Esquerra no soluciona tampoco que, el problema. Pero es que yo creo que... Maquillar no, el objetivo de Esquerra Republicana, que es el independentismo, no soluciona el problema tampoco. Bueno, veremos a ver si se abstienen o Irene, no. Sí. Por favor. Yo creo que hay... De verdad, el tema del independentismo, o sea, yo el que viene el coco es tremendo. Esa encuesta que acaba de sacar dice que hay un porcentaje menor de independentistas que de personas, o sea, un porcentaje menor de personas no independentistas que de personas independentistas. Creamos independentistas a veces con nuestro discurso, sinceramente, porque es como, vamos a ver, hay unas personas en Cataluña que tienen unas ideas, no van a dejar de tener esas ideas porque les mandemos a la policía, no van a dejar de tener esas ideas porque no se pueda votar, no van a dejar de tener esas ideas por... Entonces, yo creo que hay que tratar el problema de verdad. Yo no sé cómo se trata el problema de verdad, y si lo supiese me estaría presentando a presidenta del gobierno y no estaría aquí. Bueno, sí estaría aquí, pero me estaría presentando a presidenta del gobierno. Pero lo que sí sé es que obviando el problema y generando odio no se va a solucionar el problema. No se va, de verdad, no se va a solucionar. Y nosotros podemos creer que sí y podemos usarlo electoralmente y podemos echarnos las manos a la cabeza y podemos asustarnos mucho porque vienen los independentistas y viene el coco, pero no se va a solucionar porque esas personas están ahí. Y una gran parte de las personas independentistas lo son por la situación actual, ni siquiera lo son ni por ideología, ni lo son por creencia, ni lo son por cuestiones históricas. Una gran parte lo es por lo que sea. Una gran parte de lo que llamamos independentistas realmente no son independentistas, son personas que se han visto en un conflicto y han tenido que tomar posición, pero no serían lo que a nivel ideológico de verdad se considera una persona independentista de lo que consideramos independentismo. Es que a veces creo que nosotros mismos con nuestro discurso le estamos dando un valor sobreactuado. Creo que de verdad se puede solucionar más con diálogo que con porras, sinceramente lo digo, y yo sé que suena muy utópico, pero es que lo creo de verdad. Creo que mandar, que tanto de un lado como de otro, el hecho de crear un conflicto social, de un conflicto político, nos va a hacer arrepentirnos. Y tú no puedes solucionar nunca nada con diálogo si la parte que está dialogando contigo no quiere dialogar. Ni tiene pretensiones de escucharte, ni tiene pretensiones de moverse de sus posiciones. Y eso es lo que está pasando. No, es que no se ha dialogado. Que no se ha dialogado. No. Vamos a ver. No, ni por decir, una parte ni por otra. Mis santas narices encima de la mesa. No. Eso no es dialogar, pero por ninguna de las dos partes. Vamos a ver, no. Ninguna de las dos. Yo creo no que ha dialogado no. Ninguna de las dos partes. No vamos a decir, es que el gobierno de España ha sido muy bueno y ha intentado dialogar y el de Cataluña no. Aquí no ha intentado dialogar ni Cristo. Aquí ha habido dos ¿me personas da la independencia, poniendo. Sí o sí. Pero vamos a ver, me da la independencia, ¿no? De me hecho, la han dicho, ¿puedo sí votar sí la independencia? Oye, sí, pero la votas tú solo. No, que la voten todos los españoles. No, hombre, no. No, hombre, no, claro. No, hombre, no, pues claro, yo quiero votar también, ¿por qué no? Si forma parte de... No sé, si quieres ponte a votar la independencia, si estamos hablando, de Extremadura, estamos no la de hablando, Cataluña. No, la de... Sí, sí, vamos, que si te hace que la si te ilusión... es que puedan votar todos. ¿Todos los españoles? Pero, es que forma parte del territorio, pero lógicamente, es que ellos no quieren. Pero se trata... ¿Pero cómo de, van a querer? Se trata de ver si hay sesiones... ¿Vas a votar si tú sí o se quieren ir de casa? No ha querido hacer... Ellos pero no han... Todavía, han hablado una vez, vamos a ver. Un par de ellas, otras las que hayan sido. Bueno, es que además deberían hablar de manera seria, no deberían hablar con los medios. Cierto, Sánchez sí recibió a Torra el 9 de julio de 2018, sí lo recibió.
Sí, claro, sí, hombre, sí. Faltaría más que no lo recibiese. Pusieron las rosas amarillas en las mesas y todas esas cosas. Acordaros. Pero que en un día no se van a solucionar, igual que en un día no se ha solucionado un gobierno de Unidas Podemos. Si tú tienes una primera toma de contacto con una persona que te dice cualquier cosa que me estás contando es una milonga y te voy a decir que no. Tú dices, bueno, perdona. Bueno, es que los otros, el otro bloque es que no se va a sentar de ninguna manera. Pero vamos a ver, pero se da igual, a ver, el que te siente. Pero si ya la han puesto. Se siente en uno, que se siente en otro. Pero el 175, ¿de qué ha valido en este país? El 155, que lo votaron los catalanes en la Constitución, pero. Y ahora resulta que no tenemos ni un Senado que tenga mayoría para poderlo aplicar. Aquí, el 155 va a servir para crear más independentistas, porque no sirve de nada. Bueno, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Seguimos hablando del gobierno en próximas picotas. Uy, esa frase, seguimos hablando del gobierno. Seguiremos hablando. Gracias, Abel, hasta el próximo viernes. Gracias, Ana Gaviro. Y gracias, Irene. Muchas gracias. Disculpar a otro picotero que faltaba, Irene Serrano, que hoy no ha podido estar con nosotros por motivos laborales. Nos vamos. Le emplazamos, como siempre, a una nueva edición de La Picota. Será el próximo lunes, en torno a las 10 menos cuarto de la noche, en esta misma casa, en Televisión Extremeña, en TDT y en redes sociales. Redes sociales en las que, además, pueden también informarse de lo que ocurre en Crónica de Proximidad, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Sean felices, por favor. Olvídense ya de las elecciones, al menos durante el fin de semana. Buenas noches.